Buenas, nosotros somos Pajas y Verdades. Hoy pues retomando el podcast porque la verdad los habíamos tenido muy abandonados. Nos putearon como unos 15 pisados y otros lo hicieron así que de forma educada. Que nos dijeron, ¿qué pasó con el podcast? Y otros, ¿por qué no subió esa mierda, cerotes? Entonces, para todos les informamos que aquí estamos en época de cierres. Mi compadre aquí, Christopher, pasó a verga casi como un mes completo, porque ya se graduó. Hay que felicitarlo al licenciado. Felicidades, Lick. Gracias. Dios lo bendiga. Y pues bueno, hoy lo vamos a presentar ahora como el licenciado Christopher. Buenas, mucho gusto. Sí, perdón por no haber grabado, pero que también este cerote uno le manda la información y no puede complementar y no puede investigar nada. Brincos diera yo porque yo soy el único cerote que se desvela ahí después. Si de uno estar... no lo está corriendo al pisado, no hace nada. Pero... Y sí, yo también me disculpo porque no había tenido tiempo, pero estuve todo dando vueltas sobre el cierre, mi defensa de tesis y todo, pero gracias a Dios ya salí, entonces ya soy de ustedes otra vez. Ese es solo para presumir que él ya se graduó y ustedes no, cerotes. También nos están escuchando ya magísteres o doctores y todo. Entonces, sí, van a decir, este cerote, ¿quién es, va? Sí, va. Bueno, en fin, no importa. Hoy, mi episodio especial, tenemos aquí a otro mi cuate que por él y por su cierre me puse yo hasta el Anastasio. Terminé guaqueando un carro y no me acuerdo de muchas cosas que pasaron, pero gracias a él y a su cierre pasó. Entonces, o sea, que vos te pusiste a verga en mi cierre y 2 días después te pusiste a verga en su cierre. Sí. No tenés... No tengo decencia, no. Ni la tendrás ya. Se paga la timba que te andas. Estás gordo, te he dicho que fuerte, estás a crossfit conmigo y no. Perdón, pero ese no es el tema del podcast, vergas. ¿Cómo evitar la cirrosis? ¿Cómo no ser como vos? Como no caer en el alcoholismo a los 26. Y hoy está con nosotros Everson. Él es un compañero mío de hace tiempo, como unos 10 años que lo conocí. Y él también cerró derecho, entonces felicidades, Cerote. Gracias. Mucho gusto, amigos, es un placer estar aquí compartiendo con el Mauro y con el Christopher. Él se acaban de conocer. Sí, nos acabamos de conocer. Los dejé aquí un ratito y ya se trincaron. Nos atamos toda la pizza. Hoy estamos desde la casa de mis abuelitos. Y vamos a hacer una serie de podcasts. Porque aprovechando que tenemos tiempo. Que, o sea, íbamos a empezar tipo 2 de la tarde, ¿verdad? Son las 5 de la tarde, entonces vamos a grabar uno, creo. No. Sí, bueno. Lo logramos grabar, ¿no? Vamos a grabar uno por lo menos. Pero ya tenemos otras ideas. Aquí mi querido amigo Everson es muy aficionado al universo y el cosmos y todo eso. Miren, si nosotros somos aficionados a Xelajú, este pisado... El doble al universo, ¿verdad? Ah, puta, no. Eso sí ya sería ser muy engasado. Sí, ¿qué engasado? Porque si es que es el doble, nosotros los aficionados a Xelajú, nosotros estamos todos los partidos ahí metidos sin ganar ni mierda. Yo también sin ganar ni mierda y estaba en Netflix buscando la teoría del cosmos. No, Netflix no. O bueno, en donde sea. La cuestión es que es aficionado. Saludos para Netflix. Uh-huh. Le vas a cobrar por la publicidad. No, sí. Igual a Pizza Hut le vas a cobrar la publicidad. Y la Coca-Cola. Pero bueno, para empezar, este es el podcast de... un podcast que yo quería tocar hace tiempo, retomando el tema con el que venimos de mujeres influyentes, asesinatos a mujeres, todo tiene que ver con mujeres. Porque sí, porque se nos ocurrió. y ya... Entonces, hoy en Pajas y Verdades les traigo una historia de una gran mujer, una huevuda, una chingona. Y me faltan palabras de admiración ante una mujer que luchó por su pueblo, por sus derechos y por sus tierras. Y sobre todo por el bienestar común y la conservación de la naturaleza para generaciones venideras. Puta, Telma Cabrera de Codeca o Rigoberta Menchú. Que por alzar la voz... y por su lucha fue cobardemente asesinada. Es un crimen que tiene como principal protagonista a la desmedida ambición de un grupo de mierdas que no le importa por sobre quién tienen que pasar para poder tener los beneficios económicos que desean, de la mano de un narcogobierno corrupto e inescrupuloso, donde hay transnacionales que la libraron porque sí va, porque es Honduras y porque es Centroamérica. y por la corrupción que invade el Triángulo Norte de Centroamérica. Hoy les voy a hablar de la huevuda, de la señora que en paz descanse, héroe nacional hondureña, Berta Cáceres. No sé si ustedes saben del tema, si lo han manejado y si saben algo de eso. Par de ignorantes derrotas. Yo que yo no sé algo de historia, pero voy a profundizar en luchas sociales ajenas a mi país, como que no mucho. No. Debería de saber, vamos, pero sí, yo soy guatemalteco, más que todo es ex-estado de los Altos, entonces, pero Honduras no mucho. Sí, sí. Pero cabal. Es para. Yo sé que el Pando Ramírez jugó allá, pero... Sí, cabal. Pandón. Bueno. Pero contanos. Bueno. Los voy a culturizar. Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en el municipio de La Esperanza, Intibucá, ese se llama el departamento, Honduras. Hija de María Austra Berta Flores López. No sé por qué putas tienen los nombres así, esos culeros. Está como el del podcast pasado de Pensamiento. Ajá. Pero si ¿sí te has dado cuenta que los nombres de la gente anterior es así como que, no sé? De eso como que vos vas y miras el calendario el día que naciste y ponen, y agarran el nombre. Ajá, bueno. Esa señora se llama Austra Berta Flores López. Esta señora es una crack. Fue una partera, enfermera, alcaldesa, gobernadora y diputada al Congreso de Honduras por el departamento de Intibucá. Entre sus logros están el sometimiento, que sometió la moción de la firma de Honduras de 1969 de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo. Como vos ya cerraste derechos cerrados. Comprometiéndome, quizás. Ya lo van a escuchar de gratis. ¿Cómo va a ir? ¿Qué es someter la moción? O sea, es como proponer, ¿verdad? Según yo entiendo. ¿Pero es moción o noción? ¿Noción o moción? Moción. Moción. Sí. O solo que yo la escrito mal. No creo. ¿Lo escribiste mal, va? Me imagino. Someter la moción, someter a criterio o dar a conocer al Congreso. Ajá, me imagino que hacer una propuesta. Como impulsar la ley, vamos. Ah, ok. Entonces, para que los que... Sí, porque son términos jurídicos que se manejan en todos los países, son diferentes, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez no lo escribí mal. O sea, son muy aquí en Guatemala, pero en Honduras no. Simón. En Honduras cualquiera puede ser. Mula. Puede ser mula. Incluyéndote a vos. Sobre los pueblos indígenas y tribales, e impidió la militarización del municipio de La Esperanza, y su padre era José Doré se llama, Cáceres Portillo. La verdad, el señor, no conseguí mayor información, pero la huevuda ahí era la doña, vos, o sea, la congresista, no, la mamá de Berta. Austra Berta. Austra Berta es la mamá. Berta Cáceres es la... Y la huevuda ahí es Austra Berta. Austra Berta, ajá. O sea, ella empezó siendo... Yo pensé que era Berta la hija. Es que Austra Berta empezó siendo... ¿Cómo te era yo? Una dirigente. Una dirigente, era partera. Vos sabés que en los municipios y en las generaciones pasadas, como que la comadrona tenía cierto estatus de autoridad maya o autoridad... Y además ellos de una etnia maya, perdón, de allá de Honduras. Entonces ella era como una autoridad y después se fue escalando hasta ser diputada y todo esto. Y la hija es Berta Cáceres. Ya, no sé si me dan a entender. Austra Berta fue la que empezó con todo esto y después Berta siguió la lucha. Y ahora la nieta de Austra Berta, la hija de Berta Cáceres, sigue la lucha de Berta Cáceres. Pero bueno. Entonces, la huevuda era ella y su padre era José Doré. No sé qué trabajaba el cerote, pero él era su papá. Pero era buena onda. Me imagino que sí. Era cuas, chupaba bastante. Ajá. Tuvo 4 hijos. Olivia, Marcela... perdón, me pasé. Berta Cáceres tuvo 4 hijos. Olivia, Marcela, Berta Isabel, Laura y Salvador. Confundó el COPIN. para luchar por los derechos de los lencas. Ella es lenca, es como decir aquí es quiché, es bam, o sea, es una etnia. No, pero la gente puede que no sea, porque bueno, sí, no soy en España, y en España... No le quisiste decir a la gente que me escucha ignorante. No, la gente de España allá no sabe, todos son criollos y todos son arzú. Salud arzú por si no soy. Está vivo allá criollos. No, no son criollos. ¿Los que son? Criollos somos nosotros, prácticamente. No, vos tu madre, vos. Criollos son los hijos de españoles nacidos en Guatemala. Entonces ellos que son. Ah, no, mestizos somos nosotros. Mestizos ya, ajá. Y ellos que los españoles. ¿Españoles? No, pero no tienen alguna, o sea, como los gringos son anglosajones, babos. Europeos no. No, tienen otro. No, bueno. Español, vamos. Hostia, tío. Entonces, saludos a Auronplay, te amo. Ganó el premio medioambiental Goldman, que es el premio más mamalón en la lucha contra la lucha por la preservación de la naturaleza y todo eso. Y luchó también contra proyectos mineros y madereros, principalmente, pero principalmente su lucha contra el proyecto de represas de Agua Zarca en el río Gualcarque. Si pronuncio mal, disculpen hondureños, la verdad es que yo no soy de allá y me cuesta un poquito. En Santa Bárbara. Y las pérdidas financieras que le causó a tal empresa serían el motivo por el cual sería cobardemente asesinada. En el 2009 encabezó las protestas contra el golpe de estado del 28 de junio del entonces presidente Manuel Zelaya. No sé si se enteraron de eso, pero se fue un vergado. Sí, más o menos recuerdo. Eso fue un vergado bien grande. Y desde que se fue este cuate Zelaya, la corrupción en Honduras ha sido de la verga. O sea, por eso las caravanas migraron. Fue golpe de estado, ¿verdad? Ajá. Fue golpe de estado. Fue golpe de estado. Fue como 10 años, tal vez. Más o menos. A la madre, tan rápido pasó el tiempo, vos. Sí, vos, estamos viejos. Pero, sí. Ponete, desde que asumió este cerote, el narcotráfico, las maras y todo se ha incrementado y se ha empobrecido Honduras. Lo cual lo lamentamos, va, porque también nos chingan a nosotros que pasan los pisados de acá para los United. Pero bueno, después de que cayera Manuel Zelaya por el golpe de estado, Juan Orlando Hernández tomó el poder. Y desde el 2009 se han iniciado en Honduras una gran cantidad de megaproyectos muy destructivos para el medio ambiente, que acarrea el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30% al territorio nacional en concesiones mineras. O sea, el 30% de Honduras está en capital extranjero. Es un vergazo. O sea, sí. El 30% sí es tu mar. O sea, sí, es mucho. No, están hechos mierda. Perdón, Honduras, pero es la verdad. Nosotros estamos hechos mierda, ustedes están peor todavía. Es que yo me estaba dando cuenta, ya que he investigado todos estos, igual el caso de mis Honduras y todo, que Guatemala no está tan hecho mierda como nosotros pensamos a comparación de los demás países. Ah, sí. A excepción de Costa Rica. Ah, y Panamá. Pero Panamá... No, Panamá tiene mucho... Pero bueno. Sí, Costa Rica sí también las ticas también. Bueno... Saboreaste. Concentrate. Según la denuncia de COPIN, en el 2010 el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones en los ríos de Honduras, de toda Honduras. Entre estas le entregó por 20 años el río Gualcarque a la empresa DESA. Acuérdese esa empresa cerota. Es un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos. En el 2006, un grupo de indígenas lencas del Río Blanco acudieron a Copín en busca de ayuda, tras ellos vieron llegar maquinaria pesada y materiales de construcción ahí a su poblado, se podría decir. Y el proyecto se trataba de una alianza comercial para construir 4 represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los autores implicados eran la compañía china, como siempre los chinos eran chutes, Sinohidro, algo así, la mayor compañía constructora de presas en el mundo, la Corporación Financiera Internacional, por sus siglas CFI, del Banco Mundial y la Compañía Hondureña de Desarrollos Energéticos S.A. DESA. Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente en el convenio 169, y los lencas consideraban que los presas afectarían el acceso de agua, comida y materiales para la medicina. Entonces su vida común se pondría en riesgo, a su vida normal. Para hacerla corta, se inmolaron, hicieron varias protestas, lograron reunirse y presentar quejas legales y llevar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 2013, Berta Cáceres dirigió al COPIN en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año. O sea, Berta puso a todos así tipo Codeca, pero no para chingar. Pero no para chingar, porque ellos bloquearon el paso hacia a lo que estaban construyendo. No fueron a bloquear cuatro caminos como esos cerotes de ¿cómo se llama? Codeca. Ah, no, los de cuatro caminos son los de los 48 cantones, son otros pisados. ¿No es Codeca? No. Bien, no. Yo sé que son mierdas independientes. Sí, pues, que chingan, babos, o sea, tienen como. Sí, pero, o sea, no, o sea, yo estoy diciendo que tapan, las dos organizaciones tapan ahí, o sea, a veces los 48 cantones, ya a veces Codeca, ajá. El 15 de junio del 2013 los militares abrieron fuego contra algunos miembros del COPIN, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y 3 heridos. Ya empieza la represión de los militares, ya empieza todo este vergado de que, pues, de que defender los intereses de los chinos huecos y de las élites de ahí de Honduras. Entonces ya se empieza a meter mano chuca, como decimos aquí en Guatemala. Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra los activistas locales. ¿Qué es lo que usualmente se hace, babos? Cuando alguien defiende los derechos ¿de los necesitados? No tanto, o sea, tus derechos, babos, que no te estén chingando. Siempre te intentan como que satanizar, ajá, diciendo que o que sos comunista o que estás en contra del progreso o cosas así de hacerte sentir el mal, vaos, de manchar tu nombre, de desprestigiarte. Y eso fue lo que le empezó a pasar a estos COPIN. Y sí fue bastante represivo. Aquí nos quejamos de que en Guatemala hay veces que salen los chontes a tirar bombas lacrimógenas, babos, pero en Honduras y en otros países sí son más vergas, babos, sí tiran a matar los cerotes y... Algo Chile. Ajá, sí, como en Chile, que están dejando ciega la mara, babos, y eso es bastante grueso, babos. Aquí puedes ponerte tus 48 cantones en los cuatro caminos y no hay forma que te los van a quitar, babos. Ajá, ¿quién los va a quitar? En cambio estos estaban en su territorio, hicieron la protesta en su territorio, taparon el camino que llevaba hacia lo que los estaba afectando y les tiraron a matar, babos, por lo mismo mataron. ¿De una vez a matar? Sí, mataron a un dirigente e hirieron a 3. Y me estaba dando cuenta que según una organización mundial, no me acuerdo cómo se llama, es el peor país para defender los derechos. No, los recursos naturales, porque han matado como a vergazo, como a 30, 40. Y a pesar de tener medidas internacionales de seguridad, que el Hernández se la pasó por el ojete porque nunca hizo nada, nunca les puso policías, nunca... Nada, vamos. Entonces, ese es el como que no sé qué decirte. El motivo de que a Berta Cáceres se le haya asesinado es por estas represas. Entonces, Berta Cáceres empezó a ser víctima de... ¿Cómo te creo? De amenazas, pero amenazas ya yucas, fuertes. Entonces, Berta nunca se ahuevó, como te digo, siempre era una huevuda. Y, pero ya sabía lo que venía. Sí, sí, ya sabía. O sea, vos sabes a lo que te metes. Sí. Cuando sos un líder comunitario y sí, estás en contra de alguna transnacional, sabes que te van a quebrar el culo tarde o temprano a vos. Pues tal vez no, que... Bueno. Sí. Ya sabes las consecuencias. Ajá. ¿No? Entonces, esta Berta Cáceres denunció 47 concesiones que fueron otorgadas a empresas transnacionales mediante el uso de testaferros o prestanombres hondureños. Luego del golpe de Estado del 2009, perdón, o sea, después de ese golpe de Estado, todo se vino abajo. Zelaya había venido haciendo las cosas, si no bien, por lo menos tenía un país estable, no como el que ahorita está Honduras, tacho, lata. Y realmente duele ver un país hermano así, ¿va? Porque nosotros que no los podemos ayudar, ¿va? Porque estamos igual de hechos mierda, ¿va? Entonces... estamos pisados. Ajá. ¿Qué podemos hacer aquí? Nada más que desearle suerte. Pero esta señora hizo 47 denuncias, o sea, con tal de frenar los vergueos. Cosa que le vino a morder los huevos a los demás cerotes, vamos, y que... Sí, dijeron, ah, Nel. De una vez echamos la pizza. Entonces, después de eso... se empezaron a desalojar a comunidades enteras que habían estado durante milenios en sus tierras, ¿va? Y quedaron desprotegidas. Los ríos, varios ríos fueron privatizados. Ya no le llegaba el agua a varias comunidades, lo que hicieron que fuera un éxodo total de los hondureños. Y también presentó una apelación al préstamo de $15 millones por parte de ¿cuánto? Países. 15 millones de dólares. Vaya. De los Países Bajos. O sea, fue tan huevuda que se fue a meter con los Países Bajos. Y ellos sí la apoyaron. Ajá. Al violentar el convenio 169 sobre la OIT, sobre los pueblos indígenas tribales. Y también la consulta de los pueblos indígenas. Después de eso... Berta Cáceres también denunció al exministro de la Serna, de la Secretaría de Recursos Naturales y de Ambiente, Rigoberto Cuellar, de ser testaferro de la empresa DESA, al juramentar que no existía el pueblo Lenca en el Río Blanco, cosa que era paja porque ahí estaban, ¿va? Y no había ningún documento que hiciera constar la existencia de los miembros de esa etnia en esa región, o sea, el Pizarro los quería ningunear, queriéndose adueñar de sus tierras. Quería borrar el mapa. Ajá. También denunció las amenazas de muerte que recibió y el acoso sexual y telefónico y las amenazas recibidas por el ex coronel de las Fuerzas Aéreas de Honduras, Douglas Giovanni Bustillo, mientras este trabajaba como jefe de la DESA, jefe de seguridad de DESA. DESA, la empresa culera que fue eso. Berta Cáceres llevó años denunciando el hostigamiento y graves amenazas de muerte y violencias contra ella y su familia, y contra los miembros del COPIN. Por lo mismo contaba con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y debido a la persecución recibida, su mamá y sus hijos tuvieron que exiliarse en otro país, y solita se quedó ya ahí en Honduras. Madre, o sea, no entendí por qué se fueron ellos al exiliados y ya se quedó. No, porque ella seguía la lucha, es que ella era la líder de COPIN. O sea, no se podía mover de ahí, solo como que por... Se podía, o sea, si ella quería renunciar, irse a la chingada, se hubiera podido ir, pero por la misma convicción que tenía sobre su lucha. Solo exilió a su familia para... No averiguaste si... ¿Sí qué? No averiguaste si la familia sigue allá, sí, huevos. La hija regresó, y ahora la... líder de COPIN. Hijo de la madre. Y sigue, e incluso después de la muerte de Berta Cáceres, la intentaron matar a ella. No pudieron. Sigue. Pero ahorita, con la situación actual de Honduras, donde es un narcogobierno. No es que nuestro gobierno no sea narcogobierno tampoco, vamos. Pero allá se está más pisado porque el hermano del presidente lo agarraron en la DEA, lo reclama la DEA. Y, o sea, se está pisado, está pipe. Esa mierda se está más pipe que acá. Entonces, los otros hijos sí no se metieron mucho en el rollo. Ajá. De pronto porque hay de tener familia. Tal vez. No son tan jóvenes. ¿Cuál es peluche? También. Bueno. Su asesinato. Cerca de la medianoche entre el 2 y 3 de marzo del 2016, Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, en La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, miembro de Amigos de la Tierra, cuando los asesinos forzaron las puertas. Castro escuchó cuando Berta preguntó, ¿quién está ahí? Y un sicario le disparó y la mató e hirió a Castro. Castro estaba en otra habitación y le metieron su plumazo y se hizo el muerto. Y después fue a ver a... él fue el que fue a ver a Berta Cáceres morir. O sea, prácticamente agonizó en los brazos de este mexicano. Que él a partir de eso se fue exiliado. Y bien turbio porque lo agarraron las autoridades hondureñas, haciéndolo partícipe de la muerte. O sea, como sospechoso. Ajá. Y no lo dejaron de salir hasta que tuvo que intervenir Enrique Peña Nieto para que lo dejaran salir. Ah, ya, o sea que sí estuvo... sí estuvo grueso. O sea, las organizaciones mexicanas indígenas tuvieron que intervenir y hacerle el reclamo, el pedimiento, no sé cómo se diría, a Peña, para que Peña dijera, bueno, pisado, déjeme salir a ese pisado y ya arregle sus vergas allá. Eso fue como pasó. En las primeras horas tras el asesinato se procedió con la detención de 3 personas. Los testigos Gustavo Castro, que era el cuate que la vio morir, José Ismael Lemus, un guardia de seguridad, y Aureliano Molina Villanueva, militante de base del COPIN, como sospechosos, vamos, aunque no tenían ni mierda que ver. Lemus fue liberado a las horas, después con la advertencia de mantenerse en el país y la petición de colaborar con las autoridades. El 6 de marzo también fue liberado Molina bajo vigilancia policial porque no encontraron suficientes elementos para mantenerlo detenido. Hasta el momento la policía mantenía una hipótesis de un crimen pasional, a pesar de los reclamos de los familiares de Berta de tratarlo como un crimen político. O sea, supuestamente era por pasión, vaos. Sí, un delito pasional. Lo intentaron minimizar con tal de que la atención se fuera... sí, que la gente lo olvidara. Y también manchar el nombre de Berta. Entonces, después de eso, como te decía yo, Gustavo Castro fue puesto bajo el resguardo de la Embajada de México en Honduras. Y las autoridades no le permitían salir del país por 30 días debido a las investigaciones. El 7 de marzo de ese año rompió el silencio mediante una carta pública en la cual, entre otras cosas, acusó al gobierno hondureño de prohibirle salir del país sin razón alguna. O sea, lo tuvieron contra la fuerza. Lo tuvieron a la fuerza. Y es bien pisado porque el cuate era defensor de la naturaleza en Chiapas. Y a raíz de esto tuvo que exiliarse de México, tuvo que exiliarse de Honduras. Incluso cuando lo contactan para entrevistas, lo tienen que hacer a través de fundaciones y encriptado con tal de que no lo encuentren al pobre cerote, que se lo quieren echar, babos. Va a ser que sí es. Le llevan ganas horribles. No me gustaría saber, la verdad. A mí tampoco. Bueno, hubieron varias investigaciones y como ocurre tradicionalmente en Honduras, hubo en Honduras y en Guatemala hay como que ciertos intereses de por medio que hacen que la justicia no llegue. Y para que... hay varias inconsistencias en el caso, varias cosas que se perdieron, pero lo que más épico para mí fue en octubre del 2016 que le robaron el auto a la magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, en donde tenía los expedientes relacionados con el asesinato de Berta Cáceres. Y puta, o sea, casualmente los tenía carro, a vos. Casualmente se lo huevearon y casualmente... y da la casualidad que... ese expediente, o sea... tenía un vergazo de expedientes. Y solo ese se perdió. No, o sea, se huellaron el carro, pero él lo dejó solo. O sea, ese expediente lo dejó en el carro. Casualmente a vos, o sea, imagínate vos sos... Y casualmente a ella, vos. Ajá. Y vos sos magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones. No vas a dejar un puto expediente en tu carro, vos, no, y menos de un caso de acto. Para empezar, ¿por qué ni los puedes sacar del edificio donde...? No sé, ¿los puedes sacar del edificio? No. No, ¿verdad? No, o sea, acá no. Acá no, okay. En Honduras no sabemos. Pero me imagino que no, vos. Bueno, nuestro sistema judicial, ahí es penal, va. El que manejaron allá, por lo menos nosotros las audiencias ahora los manejamos en audio. Entonces está archivado en el sistema del organismo judicial. Fue en el 2016, me imagino que ya tendría que haberse implementado el audio. Yo no conozco el sistema judicial de... No, pues, pero, o sea, calculamos, babos. Tal vez no. No. Y por eso se perdió. Falta que eso se manejará en Europa o algo así, vendría desde los 2000 babos aquí. No, porque aquí en Guatemala te graban el... Pero hasta ahorita, recientemente, no es que... No, hombre, tiene como el 2018. No, 2017. Hace como un año, año y medio. Entonces... Más. Sí, como, no, hombre, hace como 5 años. No, más. Por eso, por lo menos, yo sé que hace 5 años se graban las audiencias. Pues sí, eso fue poco a poco, gradualmente, empezaron probando en un lado y dijeron sí, así se fue corriendo. Es que yo sí sé, vamos, por lo menos, a mi experiencia, sí. Entonces sí, pues. Ah, yo pues. Ey. Pues sí. Después de eso, después de todo esto, se procedió a capturar bastantes pisados que estuvieron involucrados de cierta manera con el asesinato de Berta Cáceres. Y al final de todo, pues se podría decir que se condenaron a los autores materiales del hecho. Y sí. Se logró condenar a Elvin Rapalo, así se llama, Rapalo. Estos dos casos sí tienen sus nombres también. Oscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández. Everson. No, Edilson. Ah, ya. No, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández recibieron una sentencia de 34 años por el homicidio de Cáceres, más 16 por una tentativa de asesinato contra el ciudadano de origen mexicano, el cuate que es. Uh-huh. Y los ciudadanos Douglas Bustillos, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez. Putas del Madrid, Mariano Díaz, sí, me imagino. También vinculados con el asesinato del activista ambiental y fueron sentenciados a 30 años de prisión. Por lo menos hizo justicia. Sí, pero los actores... Los intelectuales y no los van a agarrar. Bien, gracias. Pero al final de todo, pues Berta desde el más allá, o donde sea que esté, ganó. Porque en julio del 2018 el Banco Holandés de Desarrollo FMO y el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial FINNFUND, así es, decidieron retirar su apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras de la empresa de desarrollos energéticos Sociedad Anónima DESA, el cual no fue cancelado, pero sí fue suspendido, y esa es una victoria que costó la muerte de varios dirigentes hondureños y de Berta, pero que demostró que la lucha puede tumbar un proyecto millonario injusto y que el pueblo siempre terminará ganando si se une. Entonces, esa fue la historia de Berta Cáceres, que tuvo que morir para que pararan un puto proyecto culero. Pero, al final de cabo, ganó, ¿verdad? Y sí se chingó bastante pisto, porque todos los materiales y todo lo que habían invertido las empresas ahí se quedaron y ahí van a estarse pudriendo. Pero sí le costó la vida a esta pobre señora. Bueno, no pobre señora, era una doña que sí tenía... Recursos. No recursos, pero sí tenía por lo menos el reconocimiento público. Y sí era una señora muy respetada por su comunidad. Y pues bueno, no sé qué tengan algo más que decir ustedes. No, pues que ganado, ¿verdad? Porque para que defendas a tu país y todo, termines... muerto, también está pisado, ¿verdad? Termines morido. Entonces yo siento que hay que, sí, también que se defienda el país, pero también hay que igual resguardar la seguridad de uno, ¿no? Fíjate que yo siento que sí, pero si no son esos mártires que se les dice. No, que sirvan de ejemplo, o sea, que sirvan de ejemplo para, para el resto. Ponerle así como aquí en Guatemala, esos otros de Codeca y todo, tapan carreteras y todo solo por chingar. Deberían de aprender de lo que hizo Ababos, de que llegó y los llevó al área afectada y ahí fue donde manifestó. Pero ya así se deben de hacer las cosas. En Codeca también mataron a un montón de pisados. Pero por ir a robar luz los cerotes. Tal vez sí, tal vez sí. Yo no estoy diciendo que sea justa su lucha, pero sí, también hay varios muertos y cosas así. De hay, incluso ahorita hay una campaña, no sé si les ha salido a ustedes, una publicidad en Facebook donde hay un señor que le están pidiendo firmas con tal de que no se vaya a la cárcel porque él está defendiendo los ríos. No, a mí se me fue ponerle la firma. No, sí puse la firma. No, lo compartí, pero, o sea, ponerle pues coco al nombre. Compartís como 10, como 100 mil babosadas al día, y ¿dónde vamos a puros memes, nada. No, pero también cosas serias, cerotes. Ejemplo. Eso. Y ahí estoy visado, lo que no. Bueno, entonces, no sé qué impresiones tenés vos, invitado hueco. Bueno, pues toda lucha es justa siempre y cuando sea buena, vamos. Sí. Entonces, alrededor del mundo siempre va a haber un líder que esté en contra de los beneficios de grandes personas, ¿no? Ajá. Y ahí sí que es un ejemplo, ¿no? Porque dependemos de la naturaleza. Sí, también. En simples palabras, ¿no? Siempre va a ser un obstáculo para la gente que hace dinero inconscientemente. Siempre, sí. O sea, yo creo que el poder corrompe igual que el dinero. O sea, sí. Tener mucho dinero, imagínate vos ahorita te ganés unos 50 millones de quetzales, fundás una tu empresa y todo te vale verga. ¿Has visto ese video del Che donde llega a Nueva York? Ah, sí, donde están, ¿cómo te digo? Pero están en el tiempo actual, llegan al tiempo y empieza y mira su foto en una playera y en la funda del celular y todo. Y después delata Fidel. La onda es así, vamos. Sí, verdad. Así como Berta Cáceres se defendió sus ideales hasta la muerte, ¿no? Y murió. No todas las personas son así. No todas las personas. O sea, al final de cuentas el dinero corrompe y como te decía vos ahorita con 50 millones te olvidas de uno, vas a hacer otra, nunca más te conozco. No le van a pagar el aguinaldo ni lo van a mierdas. ¿Cuánto vas a ganar de aguinaldo? Saber, unos sueldo mínimo. ¿A qué hora te lo pagan en dólares? No, ya está empeñado a Electra. Vas a terminar de pagar el 2004. Gracias a Electra por patrocinarnos. Bueno, solo quería mandarle saludos a unos pisados que nos mentaron la madre por no haber subido. ¿Por qué vas a mandar saludos? Como en el 10º episodio vas a mandar saludos. Perdón. Entonces, vamos a Marvin, a Josué, y los dos son Rodríguez, me imagino. Y también a Daniel Pérez y también a Victoria García y también a Ricky, que trabajó conmigo, ahora está en los Estados Unidos. Estos son hasta Delaware, así se dice, Delaware, como se diga. A Devin, no Meme, Chapín y Ricky McDonald's. Entonces a ellos y también a Rocío. No es Durca, pero no me puso su apellido la magia. Es que me los ponen en Instagram y tienen su nombre, su nick. ¿Cómo es? Su user. Ajá, no su nombre real, vamos. También a Stephanie Ángeles, 22. Y también a Emi Bonnie, 333. Saludos. Y a todos ellos, y me faltaron, pero ya se tiene que ir. Siempre se tiene que ir, estos hijos de la verga me caen mal, solo me ganan. La próxima vez y les envía saludos al inicio del programa. No, porque... Ah, sí, también puede ser. Yo no me tengo que ir, yo lo que quiero es no ver un vergueo, entonces... No, ver el próximo asesinato de que vas a hablar en Pajas y Verdades. Evito, me tengo que ir. Bueno, entonces fuimos Pajas y Verdades y gracias por estar al pendiente. Nunca pensamos que... pues tanta mara se interesara en nuestro podcast, pero por lo visto les está cayendo muy bien y se los agradecemos mucho. Everson va a estar para la próxima Hablando pajas, sí. Pajas, ¿no? Y entre tanta paja, un poco de verdad. Ajá. Es que ese es nuestro lema, entre cada paja hay una verdad y entre cada verdad hay una paja. ¡Ah! Ese va a ser nuestro lema de esta ahorita. Puta, me salió, lo bueno es que se grabó porque ya no me acuerdo qué. Me salió en verso. Sí, y mis huevos pato en verso. Entonces les agradecemos su... escucharnos y siempre nos estamos viendo. Órale. Nos vemos en el próximo. Adiós.